esta mirada, sería interesante repensar el 25 de mayo. Hoy necesitamos estar unidos como Estado. Y una de las formas es desde el estudio, porque nos posibilita no solo soñar, sino proyectarnos, viviéndolo como un acto de esperanza que promueve una participación verdadera, responsable y transparente. Una nación de cercanía que nos aproxime y resignifique creer que aquello que se pensó en 1810 puede ser, ante nuestras adversidades, posible. Y ahora los invitamos a cantar las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Oh, inmortal es el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria y con gloria morir, oh, juremos con gloria morir.
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén.